Yo por eso no abrí mi Grindr. Ya le dije que sí tiene Airbnb aquí. Y le puse la falda, te va. Y ya te contestó el guapísimo. No mames. La E. My turn. Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Daniel Cervantes y conmigo están las piojosas. Ay, yo sí, yo creyéndome la más así. Ajá, en tu canal. La otra, y sí. Nos presenta como las piojosas. Ah, no, mis amigas. Si tengo piojos es porque tú me los pegaste. La otra. No, mana, yo sí me trato bien el cabello. La que no sí se ve chaira, dice. Vela. Tenemos muy sola la chanona. Dijimos, hay que votar. Porque ¿quién es la más sola? Ay, claro. Porque esta Navidad estoy muy sola. ¿Por qué estás sola? Pues vela. Porque veme, ajá. Por figurosa, por inventada, por obvia. A la gente no le gustan las obvias. Estamos comprobando que a la gente no le gustan las personas obvias. Exacto. Entonces, es discriminación. Es discriminación, discriminamos sí, a las obvias. Y obvias no dicen sí. Así en sus perfiles. Obvias no. Claro, obvias no, sí. Exacto. Entonces, vamos a tratar así como de lanzar el anzuelo. Ajá. De lanzar un anzuelo con la chanona porque es como la más. Que puede pasar como por más chacala. Podría ser. Porque pues yo no me voy a pasar como hombre, ni la Cervantes con esa cara, ni yo tampoco. Entonces, la única que pasa así como ajá, con fotos acá como de chacala, pues es la Chanonis. Aunque sabemos que es la chacaloca. Por su piel morena, sí. Entonces vamos a lanzar el anzuelo y ya cuando nos hablen, vean lo que sucede. Exacto. Ay, sí, va a estar bueno. Pues ya, mana, yo. Que a lo mejor te conseguimos a alguien para el amor de tu vida. A lo mejor me caso, mana. A lo mejor la que termina con la cola, como decíamos, así, la misma. Ajá, limpiando zona rosa. Ajá. Es que sí le hace falta una trapeada. Ay, sí. Vayan ustedes a creer que ella no tenía Grindr. No. Ella no lo tenía, ¿eh? Ella lo vino a abrir me ahorita. Me crearon un perfil falso. Me hackearon la cuenta. Crean ustedes que ella no es la de este abdomen. Lo único que hicimos fue escogerle un poco mejor las fotos. Ajá. Para que fuera un mejor anzuelo. Claro. Pues porque aquí no se le ve la pestaña china. Ahí no, exacto, ahí no estoy de obvia, no se notan las uñas. El cabello. El lente así triangular. Los pómulos así. Entonces ya abrimos este perfil hace como 10 minutos y ya le llegaron un chingo de mensajes, ¿eh? O sea, el anzuelo funcionó. Pues funcionó. Mira, ahí están, ahí vean, están. Vean, no estamos mintiendo, miren, vean. Cuidado con la columna, cuidado con la columna. Miren, vean, ya le escribieron varios. Madre. Y varios que se ven así Ricky Cookies. No los vamos a quemar, obviamente. Porque ante todo discreción. Pero vamos a abrir ahorita. Todo discreción, o sea, no, pero ahorita vamos a ver. Entonces. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es poner su descripción. A ver, pero primero vamos a ver quién ha escrito. No, primero no tu importa, descripción. No importa, ya con los que llegaron. La descripción de la chanona es... Hay que cambiarte tu descripción. A ver, ¿qué dice? Para que no te vas como una mujer casi. Bad honey. Ahora. Bad honey. Sí, no, yo digo que lobo feroz. Lobo feroz. Que lobo feroz, exacto. Lobo feroz. Sí, que se sienta tu masculinidad. Caperucito. Nada más con lo... A ver, no, pero la descripción no sabemos qué tiene. Ya, con eso dice no, todo. No, qué tal limpieza de inventado, no, que no queer. No dice nada, mujer, no dice nada. Mujer va norte. No dice nada. Mujer va seguro. Ay, sí le voy a poner un día así. Mujer va norte. Entonces hay uno que miren acá, allá de lejos, vean. A ver, yo lo quiero ver porque me escribió a mí. Si nosotros vamos a hablar con él, entonces. Yo quiero ver. El chiste de aquí también es intentar conseguirte una cita, hermana. O sea, le tapé como los tatuajes y todo, ¿no? Se ve como 2-3. Pero sí está potable, sí se ve potable. Sí está muy potable, ya le escribió. A ver, hola, ¿qué tal? Sí. Hola, bebé. Hola. Hola, bebé. Hola, bebé de luz. Hola, bebé de luz. No mames. Bebé de luz, güey. Ya le contestó el guapo, güey. Oh, my God. Que bien, ¿y tú? Foto. Ay, ahí le va a mandar la foto de lluvia. Pues deben saber que mi amiga es queer. Una mujer muy queer. Entonces... Entonces vamos a mandarle una foto que aquí va a estar apareciendo, que es cuando vimos la Avenida Central. ¡Qué pedo! ¡Sí, cabrón! ¡No! Me hackearon la cuenta, ¿verdad? Es un experimento social, es un experimento social. ¡Qué triste, amiga! ¡Qué triste que discriminen de esa manera! ¡De tu puta madre! ¿Qué onda? ¿Vamos por vamos por un café, ajá. ¿Qué onda? ¿Pero ya las de qué? No, vio que le mandé un audio, güey, un audio. O sea, para que lo confundas. ¡Ay, ya te joto! ¡Ay, ya te joto! ¡Ay, la caja, señora! Se lo manda. Cállate, a ver. Una, dos, tres.
Ay, se me olvidó que era. ¿Qué onda? ¿Dónde andas? 3, 2, 1. ¿Qué pedo? Activar. Y yo no mando audios. No, pues yo no uso Grindr. Que te valga verga. Pinche vieja inventada. Ay, sí, no. Llama a Arturo, señora, ya cállese. ¿Qué onda? ¿Dónde andas? A ver, hay que escucharla. Papo. Ay, sí, ahorita la escuchamos, ver, de cabrón. ¿Qué onda? ¿Dónde andas? ¡Ah! ¡Ah! No está así como de qué pasa. Oh, my God, espérense. Porque esa ya me había escrito antes. Esa ya me había escrito antes. Pero véanle el cuerpo. Pero está guapetón. Esa ya me había escrito antes. Ah, ya contesté el otro. Guapo y sexy te miras. Al que le puse hola bebé de luz. Sí le contestó, o sea, ya pasó primer filtro. Ya lo pasó. ¿A quién quita ya el próximo diciembre? No cargas los peregrinos sola. Va. La que destine barro. Últimos días, hay un extranjero aquí. Esto ya se armó. Te nos vas a Inglaterra. Y mientras ella va mandando tabs, tú cuéntanos. O sea, ¿a ti cómo te gustaría tu próximo novio para que ya olvides a Arevala? Físicamente tiene que ser más alto que yo. Ay, eso es muy fácil, mana. Tenga un cuerpo fit. O sea, no tan mamada, no tan. Que nos complementemos, dice. Como ajá, yo. Ajá. Como yo. Full power. Está bien, ¿eh? Está. Se ve bien. ¿Y qué crees que te acaba de contestar? Necesito esa falda. ¡Ah! Pásame la foto acá. Ponle, la traigo puesta ahorita. Te la presto. La falda. A ver, casa. Ya me contestó que sí, ¿eh? Oh my God. Que sí levantas si con falda. Quiere con falda. Es que como se ve chacala, dicen, ah, pues sí, sí, en el contraste. Sí, Depto. Podría ser ahí, ¿no? Sí, yo vi que salió alguien ahí. Ajá, y ahí alguien salió. Miren, este qué guapo está. Wow. Ay, no lo veo. Ay, pero ya. No puede salir así en las fotos. La otra señora bien aferrada que sale. Bueno. Pero es chava, entonces le voy a mandar también. Pero es chava, dice. ¿Quién quita y pega, no? Y yo así. Es mi grinder. Ah, que sí, ¿eh? Que sí con quiso, la falda y con la falda sí quiso. Y ya le pidió. Uy. Que cabalga por horas, ¿aguantas? ¿Horas? Claro. Ajá, claro. Pero ¿y tú también? Ay, que le mande un audio, que le mande un audio. Que ajá, mande, ajá. Mándame sí. Un audio. Pero mándaselo con voz de chava. Este al revés, este es mándaselo muy chocobia. ¿Y qué le digo? Así, es, ay, sí, claro, pero tú también. Sí, papi. Ay, claro, pero tú también. 3, 2, 1. Ay, claro, pero tú también. Escuchen esto. Escuchen esto. Claro, pero tú también. Mandaron que si tiene lugar. No, mames. Dile que sí. Yo por eso no abrí que, mi grinder. Ya le dije que sí tiene Airbnb aquí. Y le puse la falda, ¿te ahorita, va? Ahorita no he estado abriendo Grindr, entonces... No. ¡Ya te contestó el guapísimo! ¡No mames! Ah, a ver. Ah, pero ya solo le mandé tap. Ya con ella, amigas. Ay, pues ahorita le voy a mandar con falda, ¿sí? ¿Qué onda? ¿Repetimos? Ajá, síguenos contando de tu vida amorosa. ¿A qué quieres que se dedique? Ay, ya mandaré. ¿A qué quiero que se dedique mi próximo marido? ¡No, ma! Otro que dice está que bien sí, rico. Sí, está bien rico. Estamos sorprendidas. Ajá, todas estamos sorprendidísimas porque sí me los quiero. Los tiempos han cambiado. Sí me quiero. Ajá, 2021 es mío. ¿Tú qué creías que nadie te iba a querer por obvia mía? Y mira. Y mira, si vas a salir, levanta más así. Levanta más así, aparte sí, levanta más así, querido. Estamos sorprendidas todas. No nos está saliendo el video. No. El del audio ya no le contestó. Ese sí ya no le contestó. Uno que estaba muy guapo así, ya no le contestó. Ay, sí estaba. El primerito, ese sí me duele, amiga. Pero bueno, ni modo. Mira, ya te estamos dando la solución a tu vida amorosa. Sí, ya vi, mana, que ahora voy a tener que salir en. Le estamos dando cuerda que ya, que se haga más. No tapa 68 metros. Más. 68 metros, va a estar por aquí. Ay, si no, nada. Ahí en la ventana. Todo lo que va, hola. ¡Holi! Ya le contestó otro, le están así, miren. La Alexis. La chanona levanta. La Alexis dice, por eso sí se ve muy chava. Pero sí está bien rica. Pero mándale ahora con falda, a ver qué pasa. Hola, ¿qué hay abajo de esa falda, Estamos así, hermana. Este video me tiene bien sorprendida. Yo también estoy sorprendida. Y miren, sí contestó el otro, ¿eh? Wow. O sea, todos los que le hemos mandado su foto con falda le contestan. Güey, qué pedo. Tú creíste que este video era para humillarte y no, mana. Descubriste tu empoderamiento. Exacto, chingona, eso, empoderada, eso. Mujer va norte y este todo. Este video es para empoderar a todas las que somos femeninas. Obvias. Para que vean que para sí todas las obvias se puede. Como ella, véanla. Para que vean que sí para que no tengan miedo a salir así. Puedo decir que antes que era más pájara,
pues yo también levantaba mucho. Yo también levantaba muchísimo, sí. Y más güeyes chacalones. O sea, después es que entre más afeminado seas, ajá, también como que, o sea, a mí me ha pasado, ajá, a mí me ha pasado últimamente que sí he sido como más femenino. Y por ejemplo, los ¿cómo? ¿No eres de... mujer? No, pero por ejemplo, los esposos de mis primas como que llegan así en las fiestas y hola, no sé qué, y como que te hacen así, como que qué pedo, como de macho, ajá, ¿no? Como de macho, y es como de ay, qué rico. Yo creo que ya con eso, ¿no? Entonces, yo digo que afeminaditas pues también sacan, maná. Ay, pues yo la verdad me divertí muchísimo. Queríamos hacerlo de la cita, por eso va a quedar para una segunda parte. Con falda. Ajá, con falda y todo, a que ver. Sí que, llegue, a que sí llegue con falda y a ver cómo reacciona. Yo la diría gente. Que lo retáramos a ustedes a que dejen como unos 8000 likes. Para que se concrete, o sea, que sí, a ver qué. Que salga. Hasta sí, yo me aviento, hermana, ¿eh? Sí. Yo también me aviento. Ay, yo también me aviento, dice. Tú llegas con tu peluca china, así. Ay, un chava en draga. Tú en falda. Y yo en tacones, o a ver. Ahí en draga. Uy, me encanta. Pero 8000 likes o cuánto. Sí, 8000 likes y hacemos ese video. Me encanta. Yo sinceramente creí que te iban a cancelar. O sea, yo también. Como desde que naciste, así. Ajá. Así, otra vez se la van a aplicar a mi amiga. ¿Cómo que se va a ir sola otra vez? Pobrecita. No, y no. ¿Y pues quedamos nada? Sorprendidísimas todas porque. Ya queremos subir así nuestras fotos así en drag también. Exacto. Pues tú ya vienes en drag, maná. Pues hace ratito andaba levantando, pero ya acuérdate. Me consta. Yo lo vi. Les digo que entre más obvias levantan otro tipo de hombres. Levantando a unos viejos por allá. Oigan, pues entonces, qué divertido fue esto. Y qué interesante, porque realmente yo tampoco me lo esperaba. O sea, es que las fotos eran unas y cuando mandabas la del vestido o falda tutú, era otra totalmente distinta. Y la respuesta, wow. Yo creo que era como muy contrastante verte muy varonil en unas fotos, pero que en privado además dijeran, pues sí, sí me late, no tengo ningún problema. Claro. Que se aviente a hacerlo. Qué chido, vamos avanzando. Ya, por eso voy a ir de drag a mi siguiente cita. A huevo, dice, yo puedo. Exacto. Porque quiero, porque puedo y porque se me da la gana. Por favor, vayan al canal de Chanón y Chimal porque vamos a tener pronto sorpresas con ellos. Siempre. ¿Y dónde los pueden encontrar? En Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Chanona y Chimal. Y a mí me pueden encontrar como Damián Cervantes en todas las redes sociales. De todas formas van a aparecer nuestras redes sociales por aquí abajito. Por favor, suscríbanse. Perdón por la camioneta que va pasando. Dejen su like para que hagamos esos retos. Y pues comenten, ya. Comenten. Ay, sí, ¿qué comenten? Esperaban de este lleguemos video. A esos 8000 likes. Exacto. Y hacemos y ese video. Y todo, ya está. Pues nos vemos en la siguiente. Les mandamos un fuerte abrazo, un beso. Cuídense mucho. Y feliz año, amigas. Gracias por todo. Y feliz Navidad. Y feliz igual Navidad. Para ustedes. Bye. Bye.